El fuego en la biodiversidad. Durante mucho tiempo, se ha creído que el fuego en zonas forestales es negativo. Sin embargo, esto depende de dónde, cuándo y cómo se presenta. Dejemos de lado la idea de que el fuego es sinónimo de destrucción y daño. Algunos ecosistemas han desarrollado adaptaciones al mismo, ya que promueve la germinación de algunas semillas, funciona como regulador de malezas, plagas y enfermedades en distintas plantas. Además, activa la liberación e incorporación de nutrientes en el suelo y promueve la productividad de diferentes tipos de vegetación. Los incendios forestales se han presentado a lo largo de la historia en todos los ecosistemas, pero su intensidad y frecuencia han dependido de las características y condiciones del sitio donde ocurren. Mientras que en algunos, en donde el fuego era frecuente, desarrollaron adaptaciones a este, en otros, con menor incidencia de incendios, no las desarrollaron. Y en estos, el fuego representa un gran peligro. Por lo anterior, los ecosistemas se clasifican en cuatro tipos de acuerdo con su relación con el fuego. Dicha clasificación se basa en datos históricos de la presencia del fuego como frecuencia, intensidad, severidad, estacionalidad, fuente predominante de ignición y tamaño del área quemada. A este conjunto de datos se denomina régimen de incendios. El primer tipo de ecosistemas son los sensibles al fuego. Como su nombre lo indica, estos no tienen adaptaciones a este factor, por lo que el fuego puede ocasionar daños de gran magnitud en poco tiempo. Algunos ejemplos de estos ecosistemas son las selvas medianas y altas, manglares, bosque de oyamel y bosques mesófilos de montaña. Su régimen es que en ellos el fuego no es requerido para mantener el tipo de vegetación. Los incendios son poco frecuentes. Se presentan sobre todo en sequía extrema, con baja intensidad, pero alta severidad. Es muy lenta la recuperación de estos ecosistemas. En segundo lugar, tenemos a los influidos por el fuego, que son zonas de transición entre los ecosistemas dependientes y los sensibles. Estos son bosques cercanos a ríos, manantiales y lagos, conocidos como riparios. Su régimen es que el fuego se presenta en raras ocasiones y por lo general proviene de una zona aledaña que es dependiente del fuego. El tercero son los ecosistemas dependientes del fuego. En ellos, muchas plantas y animales han evolucionado con una mayor frecuencia de este factor ecológico, por lo que en algunas especies es necesario para complementar sus ciclos biológicos. Estos ecosistemas son abundantes en nuestro país y se encuentran principalmente en las zonas de bosques de pino o sus asociaciones con encino, pastizales naturales, así como cierto tipo de matorrales. Aquí los incendios se presentan de manera frecuente, por lo que en su mayoría la severidad es baja, siendo más rápida la recuperación del ecosistema siempre y cuando no hayan existido labores que disminuyeran la acumulación de desechos forestales. Y el cuarto son los ecosistemas independientes al fuego. En ellos, la vegetación es muy húmeda, fría o seca. En esta última, a pesar de estar secas, están muy separadas las plantas, lo que evita la propagación del fuego. Un ejemplo de estos son las zonas desérticas o las selvas altas perennifolias sin presencia de seres humanos. Es importante comprender que en ecosistemas dependientes o sensibles al fuego, los incendios tienen consecuencias graves. Por ello, es necesario conocerlos a fin de conservar sus servicios ecosistémicos, así como su integridad y equilibrio. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.